Gracias, Henry. Buenas noches a todos. Como siempre, las gracias a Henry y a Alfonso, que son los responsables de esto. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Lo que pretendo esta noche es referirme a un tema que no ha sido revisado en la filatelia ecuatoriana, que es el de las encomiendas y los giros postales, el envío de bultos, de encomiendas, de dinero, utilizando el servicio postal. Son casi unas anotaciones, porque en la medida en que no hay casi nada sobre esto, lo que he hecho es reunir un poco de lo que a lo largo del tiempo he ido juntando sobre el tema, darle cierto orden y armar una especie de esqueleto que de alguna manera pueda servir a los que quieran meterse en este asunto. Quisiera empezar dedicando esto al Club Filatélico Guayaquil. Este año cumplen 50 años, está aquí Roberto, a todos los compañeros de Guayaquil que hacen un excelente trabajo. Quiero dedicarle este trabajo y que esta presentación es un gusto estar con ellos y ser parte del Club de Guayaquil. Tres son los temas aquí: las encomiendas, los giros postales y un poco de lado los valores declarados, que es algo que no se desarrolló mucho en el Ecuador. En materia de encomiendas, en el Ecuador se daba un tratamiento especial a los expedientes judiciales. Se les consideraba como encomienda, tenían su tarifa especial, tenían un trato especial. Pero todos estos productos, digamos, estos servicios del correo, tenían un elemento común que era la libranza postal. La libranza postal era el documento que servía para cada uno de estos servicios, y eso le da a la libranza en el Ecuador un alcance que no es el general, o le da algunas características especiales. Por eso es bueno entender bien la libranza y cómo el sentido original de la libranza fue modificándose en la práctica de nuestro servicio postal. Una buena introducción a las libranzas es este texto que se refiere a México, pero que puede hacer que se entienda bien cuál es el sentido de la libranza. ¿Qué clase de documento es este? Se refiere sobre todo a las libranzas comerciales en México. En México se estudia bastante el tema de las libranzas como documentos de comercio, como medios de pago. Hay un importante estudio sobre la forma en que esto permitió la circulación monetaria en el estado de Sonora, por ejemplo, cosas por el estilo. ¿Qué es la libranza? La libranza es un orden de pago. En estricto sentido, desde un inicio, aquí están las definiciones del diccionario de autoridades del siglo XVIII, la libranza y el libramiento son se llama también la orden que se da por escrito para que el tesorero, administrador o mayordomo pague alguna cantidad cierta de dinero u otra cosa. Es una orden de pago, y esta orden de pago tiene dos sentidos. Hay libranzas comerciales que no nos interesan mucho, aunque tienen relación con el tema postal. Las libranzas comerciales están reguladas por el derecho mercantil. En el caso de la colonia, había una gran dispersión en cuanto a estas ordenanzas. Los consulados de comercio de las diferentes ciudades tenían una serie de regulaciones acerca de cómo se giraban las libranzas, de qué manera operaban. Las ordenanzas más difundidas eran las de la Casa de Contratación de Bilbao, que se aplicaron de manera general por las casas de contratación, por los consulados en América. El consulado de Cartagena, por ejemplo, aplicaba las ordenanzas de Bilbao, y Guayaquil, en el Ecuador, aplicaba las ordenanzas de Cartagena. Las libranzas comerciales eran órdenes de pago entre comerciantes. Tenía que ver con el manejo de cuentas. Enviaban mercancías, a cargo de esas mercancías giraban órdenes de pago. Un buen ejemplo es esto que aparece normalmente como un producto postal en el caso de la Real Audiencia de Quito. Estas libranzas
cuatro libranzas, yo conozco cuatro, Harris que las ha estudiado dice que hay siete, yo conozco cuatro, dos están en la colección de Mayer, una la tiene León Honk y la otra la tenía, estaba en Colombia, no me acuerdo, Dieter Borgel la tenía. Son órdenes giradas por la misma persona en Popayán a la misma persona en Quito para hacer pagos distintos. Sin duda son comerciales porque tiene la palabra libranza, una de los requisitos de la legislación de ese tiempo era que se identifica la libranza poniendo la denominación. Esta de 1750 es una libranza girada en Popayán para que se pague una cantidad de dinero en Quito. Y probablemente no tiene carácter postal. Puede ser que haya circulado en el servicio postal que tenía montado el Virreinato de Nueva Granada en ese tiempo, pero es probable también que haya viajado con algún comerciante o que se haya enviado de alguna otra manera para hacer este negocio entre comerciantes. Este es el recibo, el recibo de la cantidad que se ordena pagar y que se entregó en Quito el 19 de diciembre de 1750. Estas son ordenanzas, estas son libranzas mercantiles, órdenes de entre comerciantes. Pero había también libranzas oficiales. Las leyes de Indias regulaban una cantidad de temas acerca de las libranzas oficiales, eran órdenes de pago de los funcionarios de gobierno. Y había una serie de limitaciones acerca de cómo podían darse esas órdenes, cuándo estaban prohibidas, etcétera. Aquí hay una ley, por ejemplo, sobre las libranzas, lo que hubiera de pagar de la hacienda, título de salarios y otra cualquier causa que se pague por libramientos de oficiales reales para pagar los salarios. En el sistema postal son estas libranzas oficiales las que se utilizaban. En algunos casos se enviaba el dinero con la libranza para que sea entregado. Este es un orden de pago de 1808 enviada por Ignacio Arteta de Quito, un depósito hecho por Ignacio Arteta en Quito. El administrador de correos de Quito envía ese depósito y ordena al administrador de Santa Fe de Bogotá que lo pague a Camilo Torres, el prócer de la independencia colombiana. Este es un documento que está en el archivo de Bogotá y que me lo proporcionó gentilmente Manuel Arango. Y este otro que está en la colección de Georg Mayer tiene el mismo sentido, pero va dirigido por el administrador de Correos de Cuenca, el administrador de Quito, para hacer un pago. En este caso, no hay una orden de pago para que se pague con dineros en el lugar de destino, sino que el dinero se envía desde el lugar de origen. Hay también libranzas oficiales en las que simplemente se ordena a un funcionario de la hacienda que haga el pago. El único que he hecho estudio sobre esto es Leo Harris, es un trabajo que él mismo lo considera preliminar, en el que presenta varias libranzas, varios casos de estos, y ahí tiene uno que entiendo esté en la colección de Yamil, o que se lo había proporcionado Yamil, en la que existe la orden directa de pago y no hay transferencia de recursos de una ciudad a otra, sino que lo que viaja es exclusivamente el papel. Pero estos son antecedentes para entender cuál es el sentido de la libranza. Quisiera enfocar el tema en el caso de la República del Ecuador, y partir de la forma en que esto empezó a concebirse cuando empezó el periodo filatélico. Cuando empezó el periodo filatélico, lo que se hizo es continuar con la forma en que el tema había sido manejado desde la colonia. Había encomiendas de dinero, se enviaba el dinero en plata, en oro, y había otros productos, otros bienes, otras cosas que se enviaban mediante encomiendas. Y esta es la tarifa que se fijó en enero de 1863, al inicio de la reforma postal que iba a llevar a la emisión de las primeras estampillas. El tema especial en el Ecuador es el tema de los procesos judiciales. Los procesos judiciales tenían un tratamiento especial a partir de lo previsto en la Ley de Procedimientos Civiles.
los procesos que remiten los jueces, dice la ley, no tendrán derechos de porte como carta, sino derecho de porte como encomienda. Se consideraba que los expedientes judiciales eran encomiendas y como tales se cobraban. Es el típico caso de las plicas, ¿no es cierto? Las cubiertas con expedientes judiciales. Este es uno, probablemente en 1865, con la primera emisión. La tarifa era tarifa de encomienda, medio real por cada onza. Se puede ver aquí que esto pesó 2 onzas y pagó 1 real. El requisito era que el funcionario a cargo del expediente certifique, normalmente la certificación aparece en la parte de atrás del envoltorio, certifique que se trata de un proceso judicial y con esa certificación el correo la recibía y cobraba la tarifa especial. Y esta es la forma en que normalmente se procedió con los expedientes judiciales, salvo a inicios del siglo XX en que vamos a ver se estableció un procedimiento distinto. Pero el tema arranca sobre todo con el reglamento de correos, el primer reglamento de correos del Ecuador, que es el reglamento de 1884. El reglamento de 1884 establece el servicio de encomiendas. El correo transporta no solo cartas, sino objetos preciosos de pequeñas dimensiones, monedas de oro, billetes y valores fiduciarios, y pequeños bultos cuyo peso no exceda de 1 kilogramo. Y las encomiendas solo son admitidas para el interior de la República. Son encomiendas, y aquí me voy a referir exclusivamente, a un servicio interno en la República del Ecuador. No a las encomiendas que posteriormente, mucho después de esto, ya se empezaron a enviar también al extranjero. Todos estos objetos que se podían enviar por encomiendas no podían incluirse en las cartas ni en la correspondencia. Esta es, a manera de referencia, para que la tengan ahí, la tarifa del reglamento de correos. Normalmente, las encomiendas en dinero, la tarifa era un porcentaje del valor enviado, y las encomiendas en especie pagaban de acuerdo con el peso. Hubo una tarifa en 1884, otra tarifa un poco más detallada en 1885. Y la forma en que se procedía era esta. El funcionario encargado del tema en la administración de correos era el interventor. El interventor era el segundo al mando en las administraciones de correos. El interventor recibía la encomienda y entregaba un recibo al remitente. Con las encomiendas recibidas, que pesaba y constataba, llenaba una carta cuenta. Este es el modelo de la carta cuenta donde ustedes ven, se detallaba todo lo que se enviaba, la clase de moneda, moneda peruana, moneda chilena, lo que era en oro, lo que era en plata, qué tenían los bultos con cualquier observación, un tarro hundido en la mitad, etcétera, etcétera. Y esto se entregaba al encargado del transporte. Y se le entregaba además una libranza por cada encomienda. La libranza no aparecía aquí como orden de pago, sino como una orden de entrega del bulto, como una orden de entrega de la encomienda. Y esto siempre que las encomiendas tuvieran un valor de 20 sucres o más. Esta libranza era firmada y entregada por el administrador de correo. Este es el modelo de la libranza que establecía el reglamento de correos y que las diversas administraciones empezaron a utilizar mandándolo a imprimir por sí mismas o incluso vamos a ver manuscritas. En 1885 hay una reforma en la que las libranzas acaban convirtiéndose en el comprobante general para la entrega de las encomiendas, sea en dinero, sea en bienes. En cualquier caso, había que entregar una libranza que iba a ser el comprobante de que este dinero o estos bienes habían sido entregados.
El transporte de las encomiendas, aquí ven los artículos del reglamento de correos, el transporte de las encomiendas tenía una serie de regulaciones. Las encomiendas viajaban escoltadas, 4 individuos, salvo que por la importancia, los riesgos, sea conveniente aumentar el número, una escolta para la valija, y los correos con encomiendas viajaban en un día distinto al del correo ordinario. Había un correo especial de encomiendas que tenía sus itinerarios fijados. El transportar las encomiendas era peligroso. Y por eso la escolta, por eso la necesidad del cuidado, por eso el envío del correo en días distintos. Aquí están las regulaciones del contrato de transporte de correo entre Quito y Guayaquil el 14 de agosto de 1884. Los días distintos en que debía viajar el correo. Y era objeto de muchos asaltos. Aquí hay un viajero que estuvo en el Ecuador y que cuenta cómo días antes que él estuvo en Quito, un correo había sido asesinado en una emboscada en un sitio que él describe aquí con una serie de detalles novelescos, que es el páramo del Arenal, en el camino entre Quito y Guayaquil. Dice, este desgraciado correo sucumbió en una emboscada, los criminales lo abatieron tirando el cadáver a una zanja y robaron su equipaje. Es, no diré que bastante común, pero se encuentra con frecuencia en la documentación del siglo XIX e incluso en los periódicos a inicio del siglo XX, hasta los años 20 más o menos, noticias de asaltos al correo de encomiendas, la muerte de los funcionarios que transportan el correo, etcétera, etcétera. Cuando el correo llega a la oficina de destino, el encargado del transporte entrega al interventor la carta cuenta. Se pesa, se comprueba el contenido de las encomiendas y se hace la entrega al destinatario por medio de la libranza. El destinatario tiene que firmar la libranza como constancia de recibo y todo esto se regresa a la administración de origen para tener la constancia de que la encomienda y el dinero ha sido efectivamente entregado. No hay muchas piezas de estas. Esta es una libranza del año 1888. Es hecha por la propia Administración de Correos de Guayaquil, aquí al lado consta que fue impreso en la imprenta El Globo en Guayaquil. Es el envío de 24 sucres en billetes del Banco del Ecuador. Había que entregar lo mismo que se había recibido. Y si se entregaba en billetes del Banco del Ecuador, tenía que entregarse en billetes del Banco del Ecuador. La tarifa era de el 1% del monto, 24 sucres, 24 centavos. Están aquí la tarifa está pagada con estas estampillas y aquí sin duda se desprendió la estampilla de un centavo. Aquí hay 24 centavos. Aquí debe haber estado una estampilla de un centavo para completar, perdón, aquí hay 23. Aquí debe haber estado la de un centavo para completar los 24 centavos de la tarifa. Al reverso consta la recepción por el destinatario. Este es un caso de una pequeña oficina, la oficina de San Miguel en la provincia de Bolívar, donde no mandaron imprimir libranzas y las hacían manuscritas. Es exactamente el mismo contenido del formato, simplemente está escrito todo a mano, son 16 sucres en billetes del Banco del Ecuador también, por lo tanto 16 centavos, al reverso está pagada la tarifa con 3 estampillas, 16 centavos, y en este caso el dinero no llegó al destinatario y él puso un protesto para hacer la reclamación correspondiente en la Administración de Correos en Quito en agosto de 1889. En 1889 se establece un sistema de giros postales. La idea era suplir la falta del servicio de giros de los bancos. Los bancos hacían giros postales por más de 100 sucres. El correo cubría todo lo que fuera menor a 100 sucres.
pero solo en cuatro oficinas: Guayaquil, Quito, Ambato, Riobamba y Cuenca. Y la idea era extenderlo después al resto del país y no sé cómo funcionaría en la práctica esto. La tarifa era la misma de las encomiendas, pero en este caso el dinero no viajaba. Con el paso del tiempo se fueron haciendo una serie de regulaciones. Hay unas, me olvidé de ponerlas aquí. Elvis Vélez alguna vez encontró una especie de billetes del correo que a mí se me ocurre probablemente servían para este sistema de giros postales. La tarifa se incrementó en 1900 con la ley de timbres. La ley de timbres estableció que toda libranza debía pagar, aparte del porte de correo, un impuesto, el derecho de libranza. Y este es el cuadro de los derechos de libranza que vamos a ver después, se pagaban con los envíos de dinero. En el reglamento de correos del año 1901 se modifican una serie de temas del reglamento anterior, se va modernizando el esquema. Y sobre todo se detallan los servicios que muy primariamente se habían establecido en el reglamento anterior y en los decretos que le siguieron. Se detalla, por ejemplo, qué objetos se reciben como encomiendas o no se reciben, perdón, como encomiendas. Los que pasen de cierto volumen, no he encontrado dónde está definido el peso, las dimensiones, etcétera, en el reglamento. Los que no estén franqueados, o los que exijan precauciones especiales como animales vivos o plantas. Después, a inicios del siglo XX, se va a permitir el envío de abejas, por ejemplo. Queda detallado aquí que al remitente hay que entregarle un recibo, que se llama una libranza talonaria. La libranza era un talón, se desprendió una parte y la otra se entregaba al remitente. Y se hace una referencia al valor declarado. Se pueden enviar encomiendas con valor declarado, pero no es todavía un correo de valor declarado o un servicio de valor declarado que se va a establecer poco después. Simplemente esto tenía que ver con el monto de la indemnización en caso de pérdida. Cuando no había un valor declarado, había un monto fijo por el que respondía el correo si se perdía la encomienda. No estamos hablando de dinero, sino de bultos. Cuando había un valor declarado, se respondía por el valor declarado. Pero no había más que eso y la necesidad, cuando se hacía este valor declarado, de ciertos cuidados especiales con el embalaje, con el envío, etc. Y se continuó aquí regulando los giros postales, haciendo algunas explicaciones más detalladas de cuáles son los giros, qué formularios se utilizan, etcétera, etcétera. En el caso de los giros, por ejemplo, se decía que solo se admitirían giros postales en las administraciones que tengan contratistas o conductores garantizados, los que han entregado una garantía por el trabajo. Los giros no podían hacerse por más de 100 sucres, los giros eran letras endosables, podían circular en el mercado, eran medios de pago, y esto generó una serie de dificultades a la administración de correos, que no viene al caso ahora por robos, cambios de identidad, etcétera, y los giros tenían un plazo de 3 meses para ser cobrados. El remitente se le entregaba una letra a favor del destinatario, el remitente la ponía en un sobre y le enviaba al destinatario, que recibía la letra y la cobraba en la oficina de destino. Y podía enviar el sobre certificado pagando la tarifa de 25 centavos. En 1901 se cambiaron las tarifas. No hay que aburrirse viendo todo esto, pero me parece importante que quede aquí para que conste en la presentación el mismo esquema: las encomiendas por peso, los valores por un porcentaje y los valores de giro de libranza de la ley de timbres, una nueva tarifa en 1904, y en 1904, por primera vez, se establece en el Ecuador un servicio de valores declarados. Inicialmente en Quito, Guayaquil, Riobamba y Cuenca. Lo que ven a la derecha son la serie de
requisitos que hay que cumplir para remitir correspondencia con valor declarado. Se escribe la dirección, se escribe la declaración del valor, no se indica el contenido, hay que poner sellos de lacre o cierres metálicos, los sellos de lacre serán 5, lo que pasa en el caso de cajas, la necesidad de embalarlas adecuadamente, etcétera, etcétera. Los valores declarados se admiten para cajas. Las cajas pueden enviarse a lajas, joyas, obras de arte o para cartas. En las cartas viajan documentos con valor. Hasta 2.000 sucres para el caso de las cartas y hasta 500 sucres para el caso de las cajas. Es todo un reglamento con una serie de regulaciones. Yo personalmente no he visto piezas postales en que se note que esto fue cumplido. Y entre otras cosas, por la dificultad que hay, no es común encontrar correspondencia en el interior del Ecuador, no es común encontrar sobres de esta época. Ya varias veces los ecuatorianos que han hablado aquí han contado cómo había una verdadera industria de lavado de estampillas, de lavado de sobres para vender las estampillas, y eso hace que no tengamos estas piezas, pero tampoco creo que les hemos prestado atención. De pronto convenga que muchos de nosotros nos pongamos a buscar en nuestros paquetes de sobres y existencias a ver si hay algunos en los que quede esta constancia de haberse cumplido estos requisitos de los valores declarados. Pero no hay nada más en las regulaciones ecuatorianas sobre el tema. En 1905 hay una nueva reforma al reglamento de correos, con nuevas regulaciones en materia de encomiendas, de giros, que en realidad no son nuevas, sino que van ampliando o detallando de mejor manera la forma en que se presta el servicio. En el caso de los expedientes judiciales, se establece por primera vez que no se enviará solo el expediente, sino que el expediente tiene que enviarse con una libranza. Se establecen, y esto va a durar hasta los años 20, libranzas especiales para el envío de expedientes judiciales. Y son libranzas que pueden enviarse con porte pagado o a debe. En esta parte de aquí del formulario se puede indicar cuánto se debe por el porte o poner las estampillas. En este caso se pagó la tarifa, que era de 5 centavos por 30 gramos. $0.15 por un peso de 60 gramos, a razón de 5 centavos por cada 30 gramos. Esto pesó 60, 15 cada 30 gramos, da 10 centavos y los 5 centavos del derecho de libranza. Está la tarifa correcta de 15 centavos. De esta época no hay muchas libranzas. Hasta los años 20 no se conservan muchas piezas completas por las razones que hemos dicho. Quedaban archivadas en el correo, no sé si en algún momento el correo las vendió, después vamos a ver que sí las vendía. Probablemente se destruyeron, probablemente si fueron vendidas se lavaron para sacar las estampillas. Esta es una de las pocas del año 1910. Es una libranza por un bulto de 375 gramos. Salió de Cuenca para Saraguro, en la provincia de Loja, y pagó 25 centavos. 5 centavos por cada 100 gramos o fracción y 5 centavos por el derecho de libranza. Y en este caso se agregó el timbre patriótico. Entre 1910 y 1911 se estableció un impuesto para financiar a las Fuerzas Armadas por uno de los tantos conflictos con el Perú. Se puso tensa la situación en 1910 y se estableció este impuesto para financiar el conflicto armado, que no llegó a darse a la larga. Durante la primera parte del siglo XX, no había formularios definidos de libranzas y se echaba mano de lo que había. Se utilizaban textos manuscritos, cada administración imprimía sus propias libranzas, la que vimos aquí es una libranza de la Administración de Correos de Cuenca.
Y a fines de la segunda década, a fines de los años 10, principios de los años 20, el correo utilizó unas cartas tarjeta, unos enteros postales carta tarjeta que tenían una indicia con retrato de Juan Montalvo, y al reverso imprimió libranzas. Este es un ejemplo de esto. Es una libranza del 4 de noviembre de 1919, un envío de 50 sucres desde la ciudad del Ángel en la provincia del Carchaquito, la misma tarifa que hemos visto, 1% de 50 centavos, más el derecho de libranza de 5 centavos, se pagaron 55 centavos. Esta es la carta tarjeta, y en la parte no impresa, al reverso, se imprimió la libranza. Esta carta tarjeta de Juan Montalvo se usó varias veces, se usó resellada, los sobrantes se usaron hasta para pegar avisos en el correo, se usaron para libranzas, se usaron para notificaciones, después se vendieron a coleccionistas y se usaron circuladas con estampillas en los años 30, 40, etcétera. Es una pieza interesante de los enteros postales ecuatorianos. En 1913 se establecieron los giros, se dictó un reglamento de giros postales. Se habían establecido ya los giros postales en 1889, pero el primer reglamento detallado de giros postales fue el de 1913, y la idea era reemplazar el sistema de libranzas, que el dinero no viajara de una ciudad a otra, sino enviar únicamente el giro para que sea pagado en la oficina de destino. Este es un reglamento que cambió de mes a mes, cambiaron las tarifas, cambiaron los montos de lo que se podía enviar. No sé efectivamente si se utilizó en la práctica, cuánto se utilizó en la práctica. Había un complejo sistema de derechos de emisión de acuerdo al valor, más el derecho de franqueo, 5 centavos en sellos de correos, más 10 centavos en timbres fiscales para giros superiores a 50 sucres. En 1913, en 1914 se duplican los derechos. Esto funciona durante unos 7 o 6 años y no en todas las oficinas. Porque en 1920 el reglamento de tarifas elimina los giros postales y los reemplaza completamente por el sistema de libranzas. Las libranzas acaban convirtiéndose en un documento que ya no es solo una orden de pago, sino que es un documento que certifica el viaje de valores de una ciudad a otra o de encomiendas de una ciudad a otra. Todos estos envíos, encomiendas, valor declarado, sin valor declarado, libranzas de dinero, tienen a la libranza como documento que certifica el envío. Y se genera un complejo esquema de tarifas. Hay un derecho por la libranza, más el valor de la tarifa, y en determinados momentos sobre tasas postales, impuestos fiscales. Vamos a ver cómo se hace todo un cuadro complejo para determinar la tarifa final de una libranza postal. Este es el detalle del reglamento de tarifas. Ahí están las tarifas y lo que nos dice sobre las libranzas. La transferencia se hace trasladando los fondos en valijas cerradas o al descubierto y se halla por lo mismo sujeto al riesgo de fuerza mayor o caso fortuito. Con el paso del tiempo, se va a seguir llamando sistema de libranzas, pero se va a ir sustituyendo en la práctica, por un giro postal. El dinero no viaja de una oficina a otra, sino que lo que viaja es la orden de pago y las oficinas de correos hacen sus compensaciones. Pero en la primera etapa, el sistema de libranzas era un sistema en el que el dinero viajaba. Se eliminó completamente el sistema de giros, desapareció de la reglamentación de correos y fue reemplazado por la generalización del sistema de libranzas. Aquí vemos algunos ejemplos de estas libranzas de la primera época después de este reglamento de 1920. Y aquí empieza a verse ya las complejidades que iba tomando el tema.
Las libranzas empezaron a utilizarse entonces tanto para la encomienda, para el envío de bultos, como para el envío de dinero. Otra vez, esta es una libranza impresa al reverso de la carta tarjeta de Juan Montalvo. Aquí se ve mejor el entero postal, la carta tarjeta. En este caso se trata de un bulto de 260 gramos que se envió de Riobamba a Guamote. La tarifa era de 20 centavos, 5 centavos por cada 100 gramos o fracción, más el derecho de libranza de 5 centavos. Todo esto se pagó con el sello de 20 centavos. Y se agregaron la sobretasa entonces vigente, que es el centavo de la Casa de Correos, y 10 centavos por el impuesto para la construcción del ferrocarril de Puerto Bolívar. Esta es una libranza por dinero, también al reverso de una carta tarjeta de Juan Montalvo. Es del año 23. Para ese momento la sobretasa Casa de Correos había subido a 2 centavos. Pagó 73 centavos de tarifa, el 1% del valor, más el derecho de libranza de 5 centavos. Está la sobretasa Casa de Correos, 2 centavos. Está el impuesto fiscal de Puerto Bolívar. Y el derecho de libranza se pagó con un timbre fiscal de 10 centavos. Con esto, en los años 20 y a partir de entonces, el sistema de libranzas se establece a partir de dos tipos distintos de libranzas. Las que en el correo se van a llamar ya desde los años 20, las libranzas de la serie A, que servían para enviar dinero, y las libranzas de la serie B, que servían para enviar encomiendas. Como ven, son formularios bastante similares, y se diferenciaban únicamente por el hecho de que el uno tenía las referencias necesarias, las referencias al dinero, y la otra las referencias al peso de los bultos que se enviaban. Y esto en algún momento empieza a considerarse como giros. No está claro en qué momento, en qué oficinas, la plata dejó de viajar. El dinero dejó de trasladarse de un lugar a otro y empezó a convertirse en un giro, propiamente dicho, aunque seguía llamándose libranza. Pero, por ejemplo, las libranzas ya en los años 40 las manejaban las oficinas de giros postales en Quito y Guayaquil. Y había muchos casos en que se utilizaban formularios en que se hablaba de giros postales o de libranzas como sinónimos, lo que no nos permite saber con claridad, salvo que investiguemos ya los archivos del correo, cuál mismo era el mecanismo de viaje del dinero, si viajaba efectivamente o si no viajaba. Estas dos libranzas, veámoslas en detalle para ver la complejidad del pago de la tarifa. Esta es una libranza de 1945. En ese momento la tarifa del derecho de libranza había subido a 30 centavos. Y para las libranzas superiores a 50 sucres, la tarifa era de 3 centavos del valor de la libranza. Vemos, esta es una libranza de la serie A para el pago de dinero. Y estos son los componentes de la tarifa que se acaba pagando. 30 centavos de derecho de libranza, 3% de la tarifa, 9 sucres. 10 centavos en sobretasas, la sobretasa Casa de Correos de Guayaquil y la sobretasa postal adicional. Timbre patriótico de 30 centavos, que aquí se pagó con sellos postales. No aparece el timbre patriótico, simplemente hay un sello postal de 30 centavos, lo que da una tarifa total de 9.70, que es lo que aparece en estampillas en el reverso. Y que no coincide con lo que dice aquí 8.40. Porte 840, que no tiene nada que ver ni con la tarifa existente ni con lo que efectivamente aparece pagado aquí en estampillas. Pero aquí empieza a verse ya algo que va a ser bastante común en las libranzas. Se usaba para el pago lo que estaba a mano. Si había timbres fiscales, si había sobretasas, sobretasas. Lo importante era que se acabe pagando la tarifa completa. Aquí, por ejemplo, les decía,
El timbre patriótico fue pagado con un sello postal, los otros, las sobretasas sí fueron pagadas con sobretasas y el resto se pagó con sellos de correo. La otra libranza es de los años de 1933, del 30 de junio, es una libranza de la serie B. Más comunes eran las libranzas por dinero. Y en muchos casos, las libranzas de la serie B fueron utilizadas con las correcciones del caso en el formulario para envío de dinero. Hay muchas libranzas de la serie B utilizadas no para envío de encomiendas, sino para envío de dinero. Este es de la población del Guabo en la provincia del Oro. Ay, se me ha quedado aquí. Esto está mal. El porte es de 25 centavos. Esperen, voy a hacer esto porque si no... Eso se me quedó por el famoso copy-paste. Esto está bien. En los años 30 la tarifa era un poco más simple. El porcentaje más el derecho de libranza, en este caso completaba 25 centavos. Consta en la libranza que se pagaron 25 centavos, pero en estampillas están aquí 24 centavos. Son 24 estampillas de un centavo. O sea, hay un centavo que está ahí nadando en el aire. Pero la tarifa correcta era la tarifa de 25 centavos. Aquí vemos un ejemplo de la identificación de las libranzas con los giros. Libranza de la serie A, libranza postal, oficina de giros postales de Guayaquil. Esta es una libranza enviada el 19 de julio de 1944, 30 sucres, y otra vez se paga con lo que hay a mano. Perdón, en este caso no se paga con lo que hay a mano, sino la tarifa se configura correctamente. Este es un ejemplo de configuración correcta de la tarifa. Se paga el derecho de libranza de 30 centavos, 3 estampillas de 30 centavos, la tarifa... que es del 3%, 30 centavos, con estas tres estampillas, las dos sobretasas, 5 y 5 centavos, y el timbre patriótico, 30 centavos, la tarifa total de un sucre. En los años 40 y en los años 50, en algunas libranzas, el correo empieza a incluir propaganda, y esto a los temáticos puede serles interesante, sobre todo en los años 50, en las libranzas y en los recibos de paquetes postales, y en algunos documentos, de este tipo, el correo autoriza la colocación de publicidad de todo tipo y eso puede ser interesante y es algo que no se ha analizado ni se ha estudiado en el Ecuador. Este sí es un ejemplo clarísimo de el echar mano de lo que haya. Es una libranza del 13 de marzo de 1930. 30 sucres, la tarifa es de 35 centavos. 30 centavos de la tarifa más 5 centavos del derecho de libranza. Y aquí se pagó con 10 estampillas postales de un centavo, una de 5 centavos, una de 10 centavos y 10 estampillas de sobretasa de la Casa de Correos que habían dejado de circular 5 años antes. Estas estampillas salieron de circulación en 1925, pero aquí se utilizaron no como sobretasas, sino para pagar el servicio postal. Las libranzas son bastante comunes porque a partir de los años 20 el correo empezó a subastarlas. Hay varios datos en la prensa filatélica y aquí reproducido un decreto y un aviso de subasta del año 1937, la Contraloría, que era la encargada de recibir las libranzas y de comprobar los gastos, tenía autorización para subastar con fines filatélicos las libranzas. Y esto hizo que muchos filatelistas tengan importantes acumulaciones de libranzas. Estas acumulaciones de libranzas son bien importantes y bien interesantes, y afortunadamente no las lavaron.
El sistema de libranzas es un sistema que permitió la circulación monetaria entre los años 20 y los años 60, y yo diría hasta los años 70, cuando el sistema bancario empezó a desarrollarse de mejor manera. Pero la forma en que en el Ecuador circulaba el dinero era por el sistema de libranzas y por medio del correo. Se hacían pagos de sueldos, se transferían dineros entre entidades públicas, se transferían dineros entre privados. Un estudiante en Quito recibía sus pagos, el pago de su familia por medio de libranzas postales. Era el instrumento de transferencia de recursos. Y se usaba hasta en las oficinas más pequeñas del servicio postal. Y por eso es en las libranzas donde normalmente encontramos ejemplos de matasellos absolutamente raros o marcas postales raras de una cantidad de oficinas de las que no se conservan sobres ni correspondencia. Pero sí existe libranzas, porque las libranzas circularon ampliamente y se conservaron ampliamente, a diferencia de lo que ocurría con con los sobres postales. Y termino, esta es una cosa corta y sin más pretensión que tratar de abrir el tema y dejar señalado el asunto. Termino con una anécdota de encomiendas. También cuando empezó el servicio aéreo, las encomiendas empezaron a ser un poco más complejas. Y esta nota del diario El Comercio de 1928 es bastante interesante por toda la historia que tiene detrás. Uno de los datos comentados en información diaria local es aquel que publica el Telégrafo referente al último viaje del avión Boyacá de la compañía Escata, en el que vino como efecto valorado un niño de 7 meses, enviado por su despechada madre a su padre residente en esta ciudad, que seguramente burlóse de ella. Habiendo recibido el padre a esta desventurada criatura que hizo un viaje de Cali a Buenaventura en tren y desde ahí a este puerto en avión, se ha pagado como flete de la criatura la suma de $30. No se permitían una serie de cosas de las encomiendas, pero las encomiendas aéreas sí podían transportar niños como especie valorada. Y no es más, muchas gracias a todos ustedes, gracias por estar aquí. Gracias a mi oficina, ya estamos cerca de las 300 conferencias, así que vamos con eso. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Felicitaciones, muy, muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy bien. Gracias, Juan Pablo. Gracias, amigo. Muchas gracias. Bien, Juan Pablo. Gracias, excelente. Gracias. Muy bien, Juan Pablo. Preguntas para Juan Pablo. Juan Pablo. Manuel. Manuel. Bueno, muy interesante tu charla en el tema de encomiendas. Hay muchísimo, muchísimo que investigar todavía. Y quisiera compartirte una libranza tipo de las de Leo Harris que encontré en el Archivo General de la Nación. Y voy a mostrártela aquí un segundo, voy a compartirla. Porque no es muy conocida. A ver si está aquí, ya está. Este es el reverso, perdón. Y habla de 311 pesos y 2,5 reales el 13 de mayo de 1762. ¿Se ve? Te ve, Sí. sí. Y ahora voy a poner la carta como tal. Es que no me salía. Y allí está. ¿Sí se está viendo o no? No. No, No, ahora segundo. no. Ahora sí. Libranza, claro. Entonces ahí está la palabra. Libranza 1762 y en este sí viajaba el dinero, ¿no? Entonces, los 311 pesos y tal. ¿Viajaría el dinero? ¿Estás seguro? Yo creo que sí, espérate, a ver, miramos la otra imagen.
Porque en el artículo, Harris en su artículo dice que no sabía por qué decía libranza. En las ordenanzas mercantiles dice que para que una libranza se considere libranza y pueda ser cobrada, debe tener inscrita la palabra libranza, igual que las letras de cambio, uno de los requisitos que diga letra de cambio. Entonces, por eso le ponían libranza. Y no es seguro que hayan viajado en el correo, en cambio, ese es otro tema. Espérate un segundo. Lo que hacían era compensación de cuentas entre comerciantes. Dice Alejandro, a la vista de esta entregará a don Gregorio Cote 311 pesos con el... reales y no, medio. No viajaba. No viajaba. Solamente le decía que le entregara tal... Que le entreguen. Uh-huh. Y el señor abajo decía que recibió los 311 pesos de la libranza correspondiente. Pero no, en esta ocasión el dinero, tiene razón, no viajaba. Sí, no. Estos sí eran giros, propiamente dicho. Sí. Pero igual estaba escrito en la cubierta el libranza. Tema de libranza, ¿no? Uh-huh. Y aquí consta la palabra libranza, ¿no? Uh-huh. Muy claro. Muy bien, eso era lo que quería compartir. Gracias. Disculpame una pregunta que te voy a hacer que nada que ver con el tema de Juan Pablo. Primero, Juan Pablo, impecable el tuyo, me encantó. Gracias. El archivo general le ha marcado los documentos originales con un sello violeta al frente, al dorso, y con un número de serie metido, o sea, arruinado, destruido prácticamente un documento original para indicar que está en el archivo. No, yo no creo que es para arruinar el documento, es mucho más para preservar los documentos y que los claro, documentos... Claro, pero meterlo al medio patético. Sí, no, pero me parece que es más para cuidar de que los documentos se los roben. Y si tú tienes un documento de esto, si alguien lo hurta del archivo, pues claro. O tienes que cortarle con una tijera por donde va el sello y tratan de poner ese sello en unos sitios estratégicos para que les cueste trabajo, digamos, utilizarlo. A posteriori, ¿no? Pero es así una práctica en el Archivo General de la Nación y todos los documentos están pues foliados, ¿sí? Y con ese sellito correspondiente que le da, digamos, la autenticidad o la pertenencia al archivo. Sí. Pero eso no solamente lo hace el Archivo General de la Nación, los archivos en España lo hacen también y muchos archivos lo hacen. Sí. Sino que no he visto tan al medio normalmente, sí, claro. Tan así. No, hay muchísimos. En la charla de José Antonio Herráiz, que yo desafortunadamente no pude estar, él hablaba sobre el tema de los archivos y tal, y la preservación y las fotografías y esas cosas, y preguntaba a Yamil que si había correspondencia. En el Archivo General de la Nación de Colombia hay muchísima correspondencia porque está entreverada con los diferentes asuntos, ¿no? Digamos, un proceso o algo para sustentarlo, el despacho de un lado al otro, se acompaña con muchas cartas, ¿no? Que son relevantes. Y a veces esas cartas durante, sobre todo en la época de la colonia, no las consideraban importantes, sino que las mutilaban. Y las usaban en el reverso para como cabezas de procesos. Por eso se encuentran muchas, muchas marcas de esas prefilatélicas mutiladas porque la tijera pasó por la mitad o el reverso de cabezas de procesos. Pero todas llevan el sellito ese del Archivo General de la Nación. Sebastián. Ok. Yo tengo dos preguntas para ti, Juan Pablo. Una tiene que ver con el uso de lo que se tenía a mano, como decías tú, con el tema de las libranzas, y el uso de los sellos que habían sido sacados de circulación 5 años antes. ¿Cómo era la comunicación entre correo interna para que esa libranza circulara sin problema, sabiendo que eran sellos que ya se habían sacado de circulación? Esa es la primera pregunta.
Y la segunda, con respecto al dato freak de la encomienda humana, ¿esa encomienda se pagaba por peso? Son las dos preguntas. Yo lo llevaba, Alfonso. No sé cómo funcionaban las tarifas de escata. Alguien que maneje encomiendas de escata debe saber exactamente, pero lo más probable es que haya sido por peso. Lo más probable es que haya sido por peso. Pesen a la guagua. Pesen a la guagua. Y pa' dentro. Seguramente en un caso así, siendo un niño, debería tener también algún extra de asegurar o algo así, digamos, no solo el peso. Por ser un caso, o sea, no le vamos a mandar... La cara del tipo recibiendo el paquete. Emma, ¿dónde le pones el sello? En la frente, pum. ¿Se conserva algún niño franqueado? Imaginen a Molina mandando por peso, mandando por avión. ¿Cuánto? No, la lotería del mega todo eso nos iba a cansar. Yo me imagino bañando al niño para sacarle los sellos. Ya, pero las estampillas es bastante común en el Ecuador, en cualquier cosa. No solo en... Yo me imagino peor es que te llegue el chico y sea la dirección equivocada y no tenga remitente. Ya, pero ya pasamos a los sellos, Martín. Incluso en cartas se usan timbres fiscales o cosas por el estilo y circulan. El correo las ha aceptado siempre. Nunca. Pero no hay una norma. La norma es que está prohibido, pero igual circula. Tienes normas que prohíben bisecar los sellos y circulan. Es bien, normalmente la administración de Guayaquil solía controlar ciertas cosas en las cartas al extranjero. Pero en el correo interno yo solo he visto ciertos controles sobre esto en los años 50. Ahí he visto cartas en que ponen estampillas que ya no circulan o que no son postales y les multan internamente. Pero en general ponían de todo. Y los filatelistas aprovechaban para usar muchos sellos raros, muchas estampillas que no hay en carta, están en carta fuera de tiempo, porque los tenían y los ponían y los hacían circular en el correo. A eso iba, porque en el fondo son válidos en Ecuador, pero uno entendería que es casi un sobre filatélico, casi. Exacto. Esa libranza, además, esa sobretasa casa de correos no es postal, es un impuesto fiscal, entonces no debía estar ahí. Ok, gracias. ¿Pero eso respondía a alguna escasez o era simplemente, digamos, indiferencia de que lo usaran? Yo creo que ambas cosas. Este es de una oficina chica, por ejemplo, creo que era de Portobelo. Pero hay indiferencia de muchos empleados, hay desconocimiento, hay escasez. Uno de los problemas del correo, al menos hasta inicios del siglo, es que el correo manejaba el servicio postal, pero el que hacía las estampillas era el Ministerio de Hacienda. Correo dependía del Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda hacía las estampillas, entonces estaban desconectados. Claro. Hay un informe del año 29 del director de correos en que dice, me llegaron estas estampillas que ha mandado a hacer el Ministerio de Hacienda y no hay decreto, ¿qué hago? Bueno, esa clase, ¿qué hago? Mando un niño por avión, dijeron. Teddy. Gracias, Juan Pablo. Lo primero que nada, agradecerte, porque tú siempre nos ilustras, nos enseñas con tus charlas cosas que han sido poco investigadas y ayudas a crear hitos en la filatelia ecuatoriana. Muchas gracias. Tengo una consulta. Tú presentaste varias libranzas que originalmente fueron enteros postales. ¿Esto constituye una desmonetización el momento que imprimían el formulario de libranza en la parte posterior y que nunca el valor de la indicia fue como parte del porte de la libranza? Yo creo que sí. Simplemente lo usaron como papel. El hecho de que hay una indicia ahí era secundario. Uh-huh. De hecho, hay esa en que está la indicia, está en la parte donde pegan los sellos y claramente la indicia no paga nada. Es el valor de la tarifa está con estampillas. ¿Y no hay algún registro donde
se indique cuántas se desmonetizaron, cuántas se imprimieron. No, pero parece que de esa hubo cantidades, porque hay de todo. Yo tengo incluso una en que al reverso de la carta completa está un aviso sobre la subida de tarifa de la sobretasa Casa de Correos. A partir de tal día la sobretasa será de tanto. Firme el administrador de correos. Eso debe haber estado pegado en alguna ventana, en algún lado, no sé. Muchas gracias. Julio César. Hola, amigo. Buenas noches, Juan Pablo. Muy bonita tu charla, me gustó. Gracias, Negrito. En Perú, las libranzas no se llamaban libranzas, sino se llamaban cartas de pago. Y fueron usadas, cumplían la misma función, obviamente, pero se empezaron a usar en 1586, la que tengo yo más antigua. Entonces, pero no dicen libranzas, sino en el frente dicen cartas de pago, ¿no? Iban llevadas, como tú dices, por propios, normalmente por comerciantes, iban llevados uno de un lado a otro para que se pague, no se llevaba el dinero. Pero sí, por ejemplo, decía el portador lleva dos llamas y cuatro sacos de café o de té o lo que sea, ¿no? Entonces siempre indicaban aparte de la moneda que se tenía que pagar en el lugar de destino. Así es que los archivos, los documentos coloniales que tú mostraste no indicaban que ese tipo de formato, ¿no? Que se usaba como carta de pago, sino como libranza, efectivamente. Sí. Pero en el Perú se usaba esa modalidad de carta de pago, hasta muy entrado al siglo XVIII. Entonces, siempre fue así. Aquí parece que se usaban mucho las libranzas mercantiles. Porque estos también eran mercantiles. Si vos ves los formularios de correos, no dicen libranza. No dicen libranza, no dicen. No. Pero les llamaban libranza, yo creo que por asemejarle al orden de pago de los comerciantes. Claro. Y seguramente eso tenía relación con las ordenanzas que aplicaban, porque no había una ley uniforme para eso. En Guayaquil había una, en Cartagena otra, en Callao tiene que haber habido otra, en Valparaíso otra. Entonces, cada uno tenía sus propias normas. Y el sistema propio de correos de transporte de dinero empezó acá en 1792 o 94, creo, si mal no recuerdo. Entonces ya con formulario impreso que decía renta de correos y el portador llevará tanta cantidad pagadera en tal sitio, ¿no? Ya definitivamente el correo asumió ese transporte de dinero. Aquí incluso en los años 20 se había establecido un sistema de cobranzas del correo. El correo era cobrador de deudas. Tú podías dar una orden desde Cuenca para que el correo, como decimos aquí en Los Serranos, te dé cobrando una cantidad en Quito. Y se pagaba una tarifa postal y todo. Manuel. Quisiera compartir otra imagen de una libranza de 1579. Ah, está mejor todavía. Esa es Cartagena. Qué bonita. Yo el rey. Sí, espérate un segundo. Este es oficial. Y en la parte de abajo está muy claro, dice a los oficiales del nuevo reino de Granada que prefieren el cumplimiento de las cédulas de vuestra majestad en que estuvieran mandados pagar salarios de penas de la... estrados y gustos de cámara a las libranzas que se quisieran dado por la audiencia de aquella tierra. Yo el rey 1579. ¿Ese es Felipe II? No sé, a mí esos Felipe y los Carlos todos se me confunden, pero es 1579. El rey. Muy bien. Chévere. Pero también esto, parece que en Ecuador y en Colombia usaban el término libranza como parte común, ¿no? Lo que decía Julio César, porque en el Perú se tenía una descripción específica, si era encomienda, si era giro,
si era cobro, porque creo también haber visto de cobro en el Perú, si mal no me equivoco. Sí, sí, hay de cobro, hay de cobro. Hay de cobro, ¿no? Y, giro telegráfico también existe. Sí. Sí, pero vos tienes, en otros lados hay, distingues bien una encomienda, un valor declarado, un giro postal. Sí. Aquí todo acabó mezclado en la libranza. La libranza se convirtió en el documento general de todo envío de cualquier cosa. Y los giros eran secundarios. Sí, claro, una libranza en Ecuador, un documento de libranza, puede ser un giro postal, pero puede ser el recibo de encomienda, puede ser el recibo de valor declarado. Exacto. O sea, hay que mirar la clasificación en sí de la libranza. Exacto. Y en algunos, y de todas esas libranzas desde los años 30, algunas deben haber sido giros y otras no eran giros. En otras viajaba la plata. Y no, habría que establecer cuándo pasó qué y en qué oficinas y todo eso. Aquí también se habló que en Ecuador muchísimo se usaba la libranza hasta muy entrado el siglo XX. ¿Hasta ahora existe o ya eso? Bueno, ya no hay correo, pero mientras había correo, ¿funcionó o no? No, yo diría que no tengo fechas exactas, pero por lo menos hasta los años 70 hay libranzas. Wow. Después ya los bancos tienen un sistema que hace la libranza innecesaria, pero... Claro. En los años 70 la única manera en que vos podías mandar plata de una ciudad a otra era el correo. Sí. Aquí en Estados Unidos todavía se usaba, y yo lo he usado hasta hace 10 años, creo, el giro postal. Ahora no sé si existe hasta ahora, me imagino, pero y era un poco más barato que el banco. Claro. Disculpen, el giro postal se usó hasta mediados, hasta hace como unos 5 años todavía en Ecuador. Wow. Aquí lo hay todavía, Henry. Todavía hay acá giro postal, ¿no? En Estados Unidos. Sí, sí. En Argentina también existe todavía el giro postal. En Perú no, porque se quedan con la plata y se la roban. En el Perú nunca ha habido, bueno, no, sí ha habido, pero ¿en qué año acaba el giro postal? En los 40, creo. Cuando la gente todavía era un poco más honrada. Porque de los 20 se ven, de los 30 yo nunca de 40. Pues. Bueno. ¿Otras preguntas por ahí? Walter. Juan Pablo, muchas gracias. Muy, muy didáctica, muy linda la charla. Mostraste una pieza muy linda que... A ver si la podés ubicar, que de un lado decía un porte, 8 y algo creo que comentaste, uh-huh. Y del otro la cantidad de estampillas sumaba más, tenía unos adicionales. Sí. ¿Te acordás? Sí. La pregunta es dónde le pusieron esos adicionales, me quedé con la duda. No, esa no. A ver. Espérate, es esta, si no me equivoco. No, la que tenía... El Palacio de Gobierno. Esa. Yeah. Esa. ¿Viste que dice? Ahora no se ve. Hay que regresar. La presentación está ahí, pero está en la última página. Ahí. Otra vez. Y dejemos de ahí para que no se dañe. Acá. Yo lo que ve, a ver, déjame ver bien, me parece que, claro, no dice 870, ahí hubo un error de tipeo, me parece, es 840, ¿no? 840, y después, sí. Y después sumás 970 porque tiene adicionales. Y las estampillas dijiste que suman 970. Y justamente la diferencia, que es 130, parecería que son, estoy mirando, a ver si vos ves lo mismo, la estampilla violeta de la izquierda y la rojita de arriba, viste que están sin matasellar, como que fueron puestas después. ¿Dónde habrán sido puestas? Es justo la diferencia entre 970 y 840, ¿no? Sí. Es el adicional. Este matasellos,
No, ese Matasellos ese de aquí. Me parece el que es del de lado de atrás. Sí, sí, ese sí, es el del lado de atrás que se pasó para... No están matasellados nomás, pero oye, sí, tienes razón. ¿Viste que es 1.30? ¿Es la diferencia entre 9.70 y 8.40? Sí, de repente la pusieron en otra oficina después, por algo, no sé. Está buena esa. Sí, porque la tarifa correcta es 9.70. Claro. Yo nunca entendí por qué aquí dice 8.40. Oye, eso está interesante, pero, sí. Sí, pero viste que coincide, ahora que lo estoy viendo bien, coincide sí, sí, con sí. La suma de las que no están mataselladas. Como que la pusieron en otra oficina después, de repente, no sé. Un adicional, como... Podría bueno. ser. Felicitaciones por el buen ojo. Sí, sí, sí. Ahí dice, seguramente la pusieron en destino. Porque la parte de abajo dice, cobrada diferencia. Sí. Entonces, correcto. La diferencia puede ser los 1.30. Ah, puede ser. Claro, en algún lado la pusieron después. ¿Qué dice? Pero, cobrar como dice Elvis. Como dice Elvis, capaz que en destino. Sí, 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 sí. Qué interesante. Ah, mamita, entra nomás, entra nomás. Es la misma sí. letra de la señora que escribe en la parte de atrás, María Lucía de María Luisa de Flores. Eso. La misma calidad. Ah, ¿y qué dice? ¿Cobrado? Cobrada diferencia. Diferencia. Cobrado diferencia. Cobrado diferencia. Ah, sí, sí. ¿Ya? Entonces claro. calcularon mal en la de origen y le hicieron pagar 1.30 en el destino. En destino, qué buena pieza. Bueno, buenísimo. Qué buen ojo, Britz. Pero ¿sabés por qué tuve buen ojo? Porque me quedé mirando el matasello dado vuelta y ahí dije, claro, es el del otro lado que se fue para la parte de atrás. Ajá. Y ahí me di cuenta que justo eran esos y sumé 1.30. Y vos estabas hablando de la diferencia, de los adicionales. Ahora que lo veo, claro, fue puesto en destino. Qué bueno, muy ajá. bueno. Nos ganó. Subió de precio. Sí. Muchísimo. No, lo que sería bueno, Juan Pablo, de repente, es que hagas ese cambio en el PDF para que el que sí, sí. PDF. Sí, 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 para que quede bien. Para que el PDF quede bien con eso. Está buenísimo. Gracias. A ti. Juan Pablo, de repente se me pasó. ¿Hay alguna que dice específicamente valor declarado? O una carta. No. No hay, ¿no? Yo no he encontrado, y debería haber, porque la reglamentación está. Y la misma idea de los 5 lacres y envuelto sí, en no sí, sé sí. qué. Y hay una cantidad de reglamentaciones que cambian y todo. Y no necesariamente el formato, pero alguna carta certificada se conoce, digamos, con ese procedimiento, los 5 lacres, el marcado. Yo no conozco. Y si hay, estoy seguro que el dueño no se ha de verdad dado cuenta. Porque nunca nos hemos fijado en esas cosas y no estamos tras de esas cosas. Claro. Debería decir valor declarado escrito a mano en el sobre sitio. Y tener los lacres. Pero no, ya no he visto. No hay, interesante. Y a lo mejor lo tengo y no. Ahora haciendo esto me topé con que había valores declarados aquí, yo no sabía. Invítalo a Walter, tiene buen ojo, descubre las cosas que se nos pasa el resto. ¿Otras preguntas por ahí? No veo a nadie, ¿o sí? Roberto creo, ¿no? Sí. Alguien levantó la mano. Excelente, Juan Pablo, tu presentación. Yo quería nada más agradecerte por la referencia que haces al inicio por los 50 años del Club Filatélico Guayaquil. Eso nomás quería agradecerte y a todos, pues, por permitirme seguir participando en este Zoom. Gracias. A vos, Roberto, y a todos los amigos de Guayaquil. ¿Cuándo celebran exactamente los 50? Ya fue el año pasado. Ah. Lo que pasa es que como no pudimos hacer una celebración como es debido, solamente pudimos mandar a hacer una medalla, hicimos una pequeña ceremonia entre unos pocos que asistimos, pero en realidad fue en el 2020 que cumplimos los 50 años. Okay.
Bueno, felicitaciones. Gracias. Los primeros 50. Así es. Y esa celebración iba a ser en Exfigua. Qué pena que... Ah, sí. No, Exfigua se celebra, si sea los 51, 52, igual se celebra. Y coincidía con el bicentenario, iba a ser una cosa espectacular, pero bueno, ojalá algún día podamos poder hacer esa exposición tan esperada. Sí, se va a dar. Bueno, no veo a nadie más por ahí. Con eso, Juan Pablo, muchísimas gracias nuevamente. Como gracias. Siempre, gracias por compartir tus estudios de la filatelia ecuatoriana. El día de...